Fanáticos del Potro, Roberto.com. Seguimos en Churchill Downs, ahora acompañado de dos excelentes jinetes de ejercicio. Peter Leiva, Chris Bond, ambos trabajan para Chad Brown. Peter, has tenido la responsabilidad de ejercitar muchos ejemplares, pero ahora para la Breeders' Cup, Robert Bruce, Wildcat. Alan. Sí, bueno, gracias a Dios Chad Brown ha confiado mucho en la habilidad y nos ha dado la confianza de poder entrenar estos caballos a lo largo del tiempo que llevamos trabajando con él. Y nada, contento, feliz de estar acá y representar más que nada a un país que es mi país, es Chile, con los caballos que tenemos. Has tenido la oportunidad de ejercitar muchos ejemplares de calidad trabajando para Chad Brown. ¿Qué nivel tú colocarías a caballos como Robert Bruce y Wildcat? Los colocaría en un nivel de la categoría de los caballos que yo he montado también, como tú sabes, Cloud Computing, Beach Patrol. Yo creo que están en la categoría de buenos, por algo están donde estando, ¿no? Chris, encargado de ejercitar al potro sensación, podemos llamarlo, de la costa este del país, Complexity. Háblanos un poco sobre ese ejemplar. Sí, como todos saben, es un caballo muy inteligente, muy bueno. Lo demostró en su segunda carrera, que es un caballo muy bien, muy bueno. Y nada, esperar el sábado, a ver si él da las dos vueltas, que él, como todo el mundo, ¿me entiendes? Como acostumbrado para que dé la... Sí, acostumbrado a las dos vueltas. El caballo está muy bien. Y esperemos que salga por la puerta ancha. Ese ejemplar, Complexity, es considerado, al igual que Game Winner, como de los mejores potros de la nación. Sabemos que tú has tenido la responsabilidad de ejercitar ese ejemplar, y en el caso de Pete, Robert Bruce, Wildcat. Así que son dos de los personajes de la hípica, personajes que pocos entrevistan, pero creo que al final son los más valiosos porque son los encargados de estar con estos caballos a diario. Así que esto es el potro Roberto.com desde Churchill Downs.